Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y ya por fin, ya todos los elegidos nos hemos reunido. Ya hemos reunido a todos los elegidos que han habido. Y nos hemos reunido los 8 elegidos. Y después de eso, antes de que Ragnar McRyan se uniera a nosotros, nos enfrentamos al Marqués de León. Perdimos con el equipo de Alena, pero ganamos con las hermanas Mahabala y la mismísima Alena a nuestro lado. Mientras que Mina se ocupaba de la curación, pero en parte yo también, Maya y Mina se encargaban del ataque. Maya el ataque por la parte física y Mina por la parte... y Maya por la parte mágica. Y ahora sí. Y no hemos explorado todo el castillo de por sí. Y ahora vamos a hablar con todos los del pueblo. A ver, de seguro tienen algo interesante que decir. Desde que la bailarina y su hermana huyeron en el barco hacia Endo, el marqués ha incrementado aún más la seguridad. No van a partir más barcos de este puerto. Parece que no está muy actualizado. Que digamos, ¿dónde se ha metido el abuelo? Va a ser la hora de cenar. Ah, aquí está el viejo. Ah, Endor. Allí hay un enorme coliseo. ¿Lo sabían? Yo fui una vez. Sí, cuando era joven, era un auténtico luchador. ¡Ah! Sigamos. Primero exploramos el pueblo, luego nos vamos al sur de Abondo Mundié. Me pregunto si último barco que salió para Endor. Endor. Llegó allí, eso es. Y vamos a explorar todo y todo es todo. Escucha, me han dicho que un pollo llamado Señor de la Oscuridad es que mueve los hilos del marqués regente, Balzac. Y aún hay más, dicen que no es humano. Mon Dieu, ¿más visitios? Los prisioneros tienen más visitantes que la taberna últimamente. Ese no se ha levantado. Y ese me imagino que tiene un sonido ininteligible. Este como que abre por las noches. Ya veo. Fue después de los eventos de Mina y Maya. Hola, soy Susy. Es todo un halago que deseéis venir Chez Moi. Jijiji. Pero me temo que la taberna no se abre hasta la noche. Perdón. Bueno, vamos a ir a usar la palmatoria para explorar la taberna de noche. Y listo. He notado que la palmatoria tiene como forma de lámpara mágica. Fíjate en Susy, el hermano, mi hermano no se la merece. Ya le he dicho que no pierda el tiempo con él.
Hola, soy Susi. Vamos a bailar conmigo. ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde está mi bebida? El marqués regente Balzac aún está más recluido que antes. Gracias a la diosa, ahora mis compatriotas y yo podremos tomarnos unas cervezas de vez en cuando. No puedo pagar. Como beben, es una detrás de otra. ¿Habéis oído hablar del torneo de Endor? Me han dicho que de todos los participantes lo ganó una princesa, ¿lo sabían? Y todavía además, cuando la princesa regresó a casa tras el combate, encontró totalmente vacío el castillo donde vivía. Es un mundo extraño, ¿verdad? ¿Qué tal cuando colocamos a Elena de frente? Creo que no se da cuenta de quién está enfrente. Bueno, ya hemos hablado con todos, así que en marcha. Aunque pude haber usado teleregreso para hacia Palais de León. Nada más para no tomar una caminata. Un poco perezoso de mi parte, debo decir. Y sí, vamos a hablar con todos los de... Aunque claro, todos están dormidos, así que lo haremos más bien en otro momento. Vamos a ir al Palais de León. A ver, ¿qué dicen? Y vamos a visitar la ciudad de origen de las hermanas, la ciudad donde comenzó la aventura de las hermanas Mahabala. Así que por eso voy a colocar a las hermanas Mahabala y Saren, y la Saren una Elena. Ahorita que caigo debería colocarlas a las hermanas Mahabala de frente. Y sí, depende de un personaje u otro, como que ya cambia. Parece que todavía está de noche. Gracias a ese ridículo mejor que las bailarinas no actúan demasiado últimamente. Ellas son mi vida. Pensad en lo que no las dejé pasar por aquí cada día. Non. Es más de lo que un hombre puede soportar. Hoy tampoco tengo nada que hacer. Menastara no me quiere dar trabajo otra vez. Pero pronto tendré mi momento de gloria. Ya sabes, mi gran debut. Vamos a pasar por aquí. Y aquí hay un... En lugar de bailarinas, hay un comediante. Mayan Mochier. ¡Oh, la, la! Estoy el grandiante de verte. A ver. Bien, dime. ¿Qué tal te va con la venganza de la Traki? Muerte de tu padre. Compecto. Ofendo. Bueno, no pierdas la esperanza, Mafir. Maldición, todo estaba saliendo de maravilla. Pego, ya no me quieren. Las bailarinas ya no estamos a la moda. Pues sí, eso es lo que parece. Nuestra pieza de resistencia en el escenario esta noche es el gran comediante Ben Irie. Con todos ustedes para su dirección.
El escenario se encuentra al final de las escaleras. Ok. Vamos a explorar el bar. Bueno, pero antes. Alquimia. Bueno. Ya he hablado de eso antes. Eche, señor del infra. Señor del inframundo. No, infrarrojo no. Señor del inframundo. Eso. Eche no se ha resucitado a sí mismo. ¿Qué va? Sí, que se va a resucitar a sí mismo. Debería ponerse a ello ya. Adelante, todo el mundo es bienvenido, beber, bailar y olvidar lo negativo del día. ¿Habéis venido hasta aquí, Pogmac? Entonces habéis visto la isla cosa donde viven los monstruos, ¿no? Nadie ha regresado nunca con vida de ese lugar. Lo mejor es observarlos de lejos. Más claro no puede ser. Una buena cerveza fría después del trabajo es como estar en la gloria. No se puede igualar. Una preciosa chica rubia llamada Blondel solía tener alquilada esta habitación. Según dicen, ahora vive feliz en otro lugar. ¡Hola, la! ¿Quién se quitó? Yo no soy de esa clase de chicas, mademoiselles. Debe venir sola. Perdón, mademoiselle. En este momento estoy ocupada con ese caballero. Vuelva más tarde. Las mujeres de aquí están como locas conmigo. Es estupendo. Ya hemos terminado de explorar por aquí. Y ahora. Ah, aquí está Val. Y ese. Ese es Balsa. Ese es. Oh, ya. ¿Creéis que el marqués regente se enfadará? No es que no he podido llevar a Blondel al palacio como él ordenó. Se va a poner furioso, ¿verdad? No le digas a nadie que la estoy escondiendo aquí, por favor. Bueno. No pasa nada. Igual ya hemos derrotado al marqués de León. Así que no hay problema. Y ahora sí, a explorar como Dios manda. Esta es la ciudad del baile de la canción. La Cés Farie, la ciudad del norte, ha cambiado el nombre. Ahora se llama Abundumundé. Un gran cómico está aquí últimamente. Se llama Benidier. Ya lo vi. Las actuaciones de ese Ben Irri son la cosa más divertida que he visto en años. No he dejado de reír desde que he llegado. Y aquí tenemos el punto de partida de las hermanas Mahabala. Al parecer, Blondel ha huido con el sacerdote. Espero que sean felices los dos, estén donde estén. Ajá, aún me río al recordarlo. Tenéis que ir a ver a ese Ventirre, es muy gracioso. Ok. Ahorita que caigo, el comerciante que está en Abundumundé ese, me imagino que debe ser el mismo que estuvo en Endor cuando Torneco Talún llegó allá. Y ahora sí, llegó el momento de marcharnos hacia Palais de León, para así hablar con los del castillo.
Esta es la Gran Palais de León. Pero el contrario ya no es magnífico. Quisiera darles las gracias. Parece que la paz vuelve a reinar en nuestra tierra. Aún sigue dormido. Ahora sí. Voy a explorar. Empezando por el centro. Ese hombre aún anda detrás de mí sin pagar. Estoy harta de él. Ups. Bueno. Dicen que se ha establecido una nueva ciudad en el desierto, cerca de Samosva, al norte. Una ciudad cerca a nueva en el desierto. Interesante. Pensé que podía ver desde aquí, pero aquel Daman está demasiado lejos. No, rápido, me va a capturar. Ahora se invierten los papeles. ¿Qué? Yo estaba muy cerca de la mesa de trabajo del experimento del Marqués sobre el secreto de la evolución. No puedo soportarlo. El secreto de la evolución, no. ¿Qué es ese secreto de la evolución? Jejeje, es demasiado tarde. Ya lo he hecho. El secreto de la evolución ya está en manos del señor Zaro. Jeje. Zaro el carnicero, me imagino. Que el secreto de la evolución. Vamos a hablar con él. Ya no se escuchan las voces que procedían de bajo mis pies. ¿Quién podría ser? Bueno, no era nadie más que menos que el Marqués de León. En fin, ya hemos explorado todo. Hemos conseguido información. Y ahora nos marchamos con destino a Havre León. Y nos vamos. Ups, creo que tengo que salir. Y como vamos a Samosva, vamos a colocar al grupo de Alena junto con el héroe. Y ahora, hora del teleregreso hacia Havre León. Ahora sí. Bueno, por lo menos podemos intercambiar los papeles. Ya no va a ser el mismo héroe el que... Vamos a ver, ¿qué es esa pequeña isla de por aquí? Por curiosidad. Vaya, vaya, vaya. Hacía muchos años que no veía un rostro humano. Parece que están de viaje. Yo me andaría con cuidado por estas tierras. Ahora se halla bien enterrado bajo tierra, pero antaño el castillo del señor del inframundo se encuentra en ese territorio. Aunque se encuentra a mucha profundidad bajo tierra, hay una extraña sustancia gaseosa que flota desde él. Es muy desagradable, en verdad. Y ahí encontramos una mini medalla. Como dije antes, tarde o temprano la podremos encontrar. Y vamos a esta isla de ahí. Sé que me estoy desviando el camino. Estoy consciente de ello. Pero me dan unas ganas de explorar. Y listo, vamos a ver qué hay. Nada. Pura curiosidad. Un ciclón matón, vaya.
Parece que los conjuros de Cordia parecen no funcionar. Y listo. Ya se está haciendo de noche. Aquí hacia el norte, voy a dejarlo hacia el norte, el barco, para así explorarlo a gusto. Y llegamos a un pueblo. Saludos, grumetes. No suele venir mucha gente por aquí. ¿A que no sabéis la historia de las arenas del tiempo? No. Las arenas del tiempo son un curioso tesoro que tiene el poder de hacer retroceder el tiempo. Poseer algo así en combate puede marcar la diferencia entre vivir y criar malvas. Interesante información. Un objeto para vender. Antes de ir a dormir, voy a hablar con la gente. ¡Oh! ¡Eh, oh! Cuando cae la noche y sube la marea, la playa queda cubierta de agua. Interesante. Cuando el mar está bravo, el viento empieza a sonar como si fuesen voces de personas. Es como si nuestros antepasados nos llamasen desde el fondo del mar. Interesante. Vamos a explorar. ¡Ah! Mi marido es mercader y sabe todo lo que hay que saber sobre objetos. Son los mozalbetes. ¿Sois vosotros los mozalbetes que querían saber sobre las arenas del tiempo? Cuenta la leyenda que nuestros antepasados las usaban en sus abordajes. Según parecen, las arenas del tiempo se pueden utilizar para hacer retroceder el tiempo si el ataque anterior ha fracasado. Supongo que puedes ir tirando sin ellas, pero si las tienes, les encuentras utilidad, eso seguro. Nada especial. Es bueno explorar. Pillaste por Rachin. No hace más que dormir el día entero. Pues es verdad. Vamos al pozo. Y no hay nada. Bueno, una mini idea ya. Algo es algo. Y unas medias. Vamos a equiparle las medias a Elena. Aquí está. Y listo. Y vamos a descansar hasta el día, a ver qué hay en este pueblo. Esto es Duplum Dream Park. Vaya, aquí se habla como marinero. Vamos a ver qué hay en el pozo. Sigue sin nada. Y sí, baja la marea. Aquí en el pueblo teníamos una piedra porosa. Si la tiras al mar, el agua se secaba cual arenker prevenido. Arr. Estas son las cumbres de nuestros ancestros. Eran caballeros de la fortuna. Sí que lo eran. Vale, de acuerdo, piratas. Cuando la marea sube por la noche, el agua se traga las tumbas, igualito que si hubiera ido a pique. Por el momento, parece que no hay nada. Vamos a ver si podemos comprar armas o algo por el estilo. Aunque con ese dinero que tengo. Un momento. Vaya, vaya.
Nunca lo he visto. Bueno, bolsita. ¿Por qué no? No, mejor no. Ahora sí, ya nos hemos desviado lo suficiente. Ya dudaba que... ¿Le podemos equipar el escudo de hierro? No, no podemos equiparle. Ahorita que caigo, ya deberíamos vender el gorro de cuero. Ahorita que caigo. Vamos a ver. Se me olvidó vender la cauterizadora. Por fuera de cámara. Puedo venderla aquí mismo. ¿Por qué no? Parece que ya eso es todo. Ahora sí. Vamos a comprar. Una armadura completa la tenemos. Túnica de evasión. Ah, malla. No la... Tal vez se me había olvidado comprarle. Una túnica de evasión. Ah, no. Esa le baja. Así que mejor. Abrigo mágico. Después adquirir. Y a mina. Pero por desgracia, no nos alcanza el dinero. Un escudo de hierro. Sí, un escudo de hierro para Ragnar. Solo me faltaría los abrigos mágicos y ya está. Para Kirill y para Mina. Pero bueno, y al parecer no hay iglesia, así que nos vamos. Ahorita que caigo en Endor ya podríamos ir por monedas y así comprar los abrigos. Sé que me estoy desviando y bueno, aprovechemos y vamos por esos cofres. Me han dicho que aquí venden multitud de cosas curiosas. Vamos a ver. Objetos que no podemos comprar. No, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. No se pueden comprar. Y más bien vamos a ir a sacar el dinero. Vamos a retirar. Bueno, no pasa nada. Y vamos a ingresar 2000 monedas de oro. Ups. Menudo pay. En fin. Vamos hacia el desierto. Ahora sí, no, ya no hemos tomado demasiados desvíos. Y llegamos a esa ciudad del desierto. Y sí, está desierta, está vacía. Vaya, vaya, pero si tenemos a Juanchito. Saludos, desde hace ya tiempo que no nos vemos, ¿eh? Soy yo, Juanchito, ¿recuerdan? Recién tomé mi información con el viejo Hilton y ahorita trabajo por mi cuenta. Supongo que bien podría seguir los pasos del viejito y levantar una floreciente tienda en Lin como Mintos. Pero no puedo construir ni tan siquiera un pueblito con ese paraje yo solo, ¿a que no? Razón por la que quisiera pedirles un favorcito, sagaces trotamundos. Podrían andar por el mundo y buscar aventureros y hablarles de la ciudad que voy a comenzar. Recuerde que me hablaron de alguien que andaba buscando una nueva vida y estaba en la iglesia, allá en Paisies, la Estesfadrie. Si reunimos a suficiente gente acá en esta llanura, ¿qué podremos construir? Podremos construir una metrópolis re bonita, requete rápido. Vaya, vaya.
El bazar del desierto ha cerrado y se ha trasladado. Queremos darle las gracias a todos por haber comprado aquí. Y al parecer como que ya no está el bazar del desierto. Así que nos vamos. Vamos al regreso para ir a la Cies Farié. Y vamos a la iglesia. La paz sea contigo. Soy una monja misionera. Dejé mi hogar para allá ayudar a los necesitados en todo aquello en que pudiera. Si lograra encontrar un nuevo asentamiento en algún lugar, estoy segura que podría ser de gran ayuda para sus habitantes. Desea, vamos a hablarle de la ciudad fronteriza de Juanchito. Y listo. De modo que ese tal Juanchito está fundando una ciudad propia. Mi más sincero agradecimiento. Emprenderé mi camino hacia allá de inmediato. Y listo. Misión cumplida. Vamos a usar teleregreso hacia la casa de Juanchito. La casa que pronto va a ser un pueblo. Polita, pues ya le estaba esperando nomás. Estaba allí platicando con esta hermana que envió hace rato, Jonathan. Yo también he invitado a otros a la ciudad, ¿sabes? Parece que ya este lugar comienza a prosperar y a verse animado. Pero por ahora no hay mucho más que un establo y una letrina. Tiene que ayudarme a traer más gente aquí a la ciudad nomás. Y ya se me ha ocurrido la forma perfecta de traerlo hasta aquí. Pues ahora no puedo perder el tiempo y contárselo a todo. Pues puedes pasarse por mi casa de la pradera cuando te tenga un momento. Me construí una casita bien cerca. Pásese por ahí y te lo contaré todo. Necesito un tiempo para preparar las cosas. Ándese a dar una vuelta por aquí mientras esperan. Los veo dentro de un rato, pues. Ya. Y vamos a hablar con la rana de aquí. Por las diosas, dicen que una oveja que bala bocado que pierde, pero es cierto que también una oveja. Bueno, creo que va a ser demasiado. Oh, buenos días, ¿quiénes son? Jonathan y compañía, encantada de conocerlos. Soy una simple rana que por designios del destino ha aprendido el idioma humano. ¿Habéis oído el humor de hace tiempo en ese mismo lugar? Se erigía un magnífico castillo. De hecho, en tiempos inmemoriales, este lugar era un animado bazar repleto de gentes nómadas. Pero ahora, no es más que llanura desierta que veis ante nosotros. Aunque la juventud esté está prestando su ayuda para devolver a esa humilde aldea su antigua gloria, ¿no es cierto? Yo hago poco más que pasar en mis días en ese tanque sin hacer nada. Os ruego que cuando la ciudad se recupere del todo, volváis a contármelo, ¿crack? Hola, me llamo Roque. Juanchito nos ha invitado a mí y a mi señora a mudarnos desde aquí, desde la gran ciudad, para comenzar una nueva vida. Lo único que tengo que hacer es trabajar duro y todos nuestros sueños se harán realidad. Tan solo deseo la felicidad de Adriana. Una cola de conejo. Vamos a ver. Ups, me equivoqué. Me aumenta la suerte. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, vamos a colocárselo a Maya mismamente. Perfecto. Ese Roque se pasa todo el día de sol a sol trabajando duro en el campo. Aquí estamos recién casados y él venga a trabajar como un mulo. Imagino que es él es así. Siempre ha sido un luchador. Pues sí.
Esto no se puede negar. Y listo. Y parece que ya no hay nada más que explorar. O tal vez sí. Y listo. Ya. Y aquí está la casa de Juanchito. La belleza de este jardín brinda paz a mi espíritu. Rezo para poder ayudarlos de alguna forma. Y listo. Y ya va siendo el momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!